Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes en territorio colombiano, muy buenas noches en territorio español. Ciclismo en grande presente una vez más en estas jornadas dobles que tenemos. Bueno, triple, en este momento tenemos jornada triple porque se ha corrido la etapa número 17 ya del Giro de Italia. ¿Cuántos días, por Dios? Este muchachito con la camisa rosa, ajustando, cuidando, trabajando cuando todos o muchos estaban esperando que hoy podía perder su camiseta roja, aguanta, su camiseta rosa, aguanta. Y en España la camiseta roja, sostenida ya igualmente por Roglic. Una etapa también donde se presentaron movimientos, donde se presentaron ataques y demás, y donde tenemos especialistas para hablar del tema. Y la vuelta Antioquia, que tuvo su primera etapa en línea, hoy con un puerto de montaña de primera categoría, donde ha terminado en Betania, donde el equipo del EPM de don Raúl Mesa ha dominado a su antojo esta carrera. Pues vamos a entrar en materia porque hay mucho ciclismo, hay mucha tela de donde cortar y vamos a saludar a nuestros invitados a medida que van llegando nuestros otros compañeros, porque hoy los trayectos también han sido extensos y largos para el desplazamiento, quienes están en la Vuelta a Antioquia. Pero vamos a Madrid, vamos a hacer un recorrido de 10.000 kilómetros de aquí de Colombia a Madrid con Nieves Moya. Nieves, la tenemos trasnochada, qué pena, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué noches, ¿cómo tal? está usted allí? Buenas noches. No, estoy en Logroño. Ah, está en Logroño. Sí, porque la Ah, sí, etapa ha claro. acabado hoy en un pueblo relativamente cercano y me he quedado a dormir en Logroño. Así que aquí estoy disfrutando de la noche. Ah, bueno, muy bien. Profesor Luis Fernando Saldarriaga, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Lucho. Un cordial saludo a usted, a doña Nieves Moya en España y a Sergio en territorio antioqueño. Muchas gracias por la invitación. Creo que hoy dos bonitas etapas, sobre todo en la fuga, en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. Creo que una opción muy bien jugada por el equipo del Movistar. No cabe la menor duda. Hoy apareció el Movistar, lo que se estaba esperando, lo que se estaba pidiendo. Hicieron una tremenda etapa, una etapa redonda. Hoy los vimos trabajando con el overol puesto y al final coronaron. Muy bien. Don Sergio Restrepo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Lucho, televidentes, a Nieves, al profesor Larriaga, un saludo cordial. Un poquito aquí acaloradito, en la pintada, después de haber acompañado a la caravana de la Vuelta a Antioquia, la pintada de un circuito en la zona de esa vía nueva que está muy buena, vuelta y media, en perfectas condiciones, un paso algo destapado, pero que le puso ese poquito de pimienta a la etapa. Para empezar a subir a Betania, de donde allí ya se soltó la carrera y pues como lo mencionabas al inicio, el EPM con Alexander Gil, Aldemar Reyes ahí en el segundo lugar, Óscar Sevilla también estuvo ahí en los primeros lugares y con Luis Carlos Chía, corredor del Conago CM como líder de las metas volantes, dando inicio por fin después de esa espera de ayer, pues se solucionó todo. Llegaron los avales, llegaron los permisos y llegó el ciclismo. La primera pospandemia en Antioquia, la segunda del calendario colombiano después de la Vuelta al Tolima y todos felices porque pudimos vivir y estar en esa caravana, Lucho y compañeros. Qué bueno, nos alegra mucho. Pues bueno, vamos a entrar en materia y les propongo a los panelistas que comencemos, como diría el filósofo de Angostura, por el principio, porque, bueno, ya tengo a don Edgar Montoya también, que acaba de vincularse allí también. Es que ese viaje desde Betania hasta Medellín es un viaje largo, ¿no? Entonces, ¿cómo le va, don Edgar? ¿Cómo está? Muy buenas tardes ahí en la ciudad de Medellín. ¿Qué ha hecho? Muy buenas tardes, Lucho, a todos los espectadores que están en este momento sintonizados. Me imagino pues que están contentos con la etapa que vimos hoy en la Vuelta a España, ¿no? Hoy prácticamente creo que ya me imagino que Nieves saludó y habrá dicho que contenta con la actuación de Movistar, con Marc Soler, la victoria.
y que es una forma de mostrar de que hay otro equipo que va a participar en la Vuelta a España y le va a poner duro el tema al equipo del Jumbo, que hoy se quedó prácticamente con Sepp Kuss y con el ciclista Roglic, y no más. O sea que a ese equipo lo van a moler de alguna manera, porque no le pueden permitir que siga haciendo ochas y panochas como hizo en el Tour de Francia. Muy bien, pues está mal, porque apenas saludó Nieves y todavía no nos ha contado de cómo se siente y cómo está. Por aquí llega otro invitado, Lucho. Ya llegó el padre Hoyos. Ah, por ahí está llegando ya don Chemo Quirós también. Sin tapar sí. El cuadrito de atrás, a doña Rosa. Sí, sí, sin tapar a doña Rosa, porque doña Rosa. Que le hagan para que le hagan descuento. Lo veo agitado, lo veo corriendo mucho. Sí, ese es un síntoma de que viene acalorado. Don Chemo Quirós, ¿cómo le va? ¿Cómo está, joven? ¿Qué ha hecho? Bienvenido. Hola, Luchito, saludo cordial para ti y para todos los compañeros. Feliz de estar aquí, acabo de llegar. ¿Cómo se nota? Venimos de dónde es que venimos? Betania. De Betania. Y entonces aquí estamos ya para estar con ustedes y poder estar en esta polémica que hoy tiene cosas muy favorables para algunos, desfavorables para otros. Por ejemplo, me imagino que Nieves está de fiesta con la victoria de Marc Soler. Y yo que había dicho ayer que Marc Soler había ganado el Giro, el Tour del Avenir, y no había respondido por lo que es, y que me gustaba mucho más el corredor más. Pero, no, Nieves está contenta con que ganen todos los corredores. Marc Soler le tengo un cariño especial por un tema familiar suyo, pero yo he empleado, como he dicho anteriormente, todas mis dotes de bruja para que ganase Marc Soler. Evidentemente, pero vamos, que para mí ha sido una sorpresa por una sencilla razón, porque al llegar a meta el señor Enric Mas ha dicho que ha habido un cambio de ganador, y yo cuando he visto atacar a Marc Soler he dicho, quítate, yo misma, en la sala de prensa, quítate el pinganillo y no les escuches, porque si les escuchas te van a mandar parar. Efectivamente, resulta que el señor Enric Mas al llegar a meta dice, no, si esta etapa la estábamos trabajando para Alejandro Valverde. Digo eso. Digo, Lop. A ver, Nieves, Lop. ¿Dónde estás? Es que yo ya no entendía nada. Entonces, bueno, ya es que me parece el tema altamente lamentable, pero bueno, no, ha ganado Marc Soler. Yo me alegro mucho porque es un chico muy trabajador, lo ha hecho muy bien, pero muy bien, ha hecho una contrarreloj los últimos kilómetros y me alegro enormemente. Óigame, Nieves, entonces Marc Soler ganó por equivocación. Pues, no, por según Enric Mas, sí. Según Enric Mas, sí. No, porque no. Al llegar a meta dijo eso y yo digo, este chico sabe lo que dice. Entonces él, claro, dijo, él dijo, no me la van a volver a hacer. Porque bueno, yo es que ya digo, desde la sala de prensa yo continuamente decía, quítate el pinganillo, porque eso ya le pasó el año pasado en la Vuelta a España, en la etapa de Andorra, que ya iba prácticamente a ganar porque iba solo y embalado como hoy. Y le mandaron parar, inusitadamente parar. Y le digo, pero hijo mío, le dije yo, a ver, te quitado el pinganillo y tú que no has escuchado nada. Entonces, lo de hoy ha sido que me ha dejado en rimas cuadriculada. Pero bueno, lo que pasa, Nieves, es que Mas es el corredor para pelear la carrera, ¿no? Sí, pero de todas maneras, es lo que hablamos de las tácticas. Ya saludaron al profesor Saldarriaga, Lucho. Sí, todos están saludados ya. Ah, bueno, profe, es de lo que habíamos hablado de las estrategias. Cuando un equipo tiene tres ciclistas como Marc Soler, Enric Mas y Alejandro Valverde, y soltó a Marc Soler, yo creí que eso hacía parte de la estrategia de mover la carrera como lo hicieron. No, porque mira, hay una razón fundamental. Cuando él fue el que tiró casi todo el puerto, ¿no? Digámoslo sí. Así, Soler fue el que tiró casi todo el puerto. Y cuando usted pone a tirar a un corredor solamente en esa función, pues obviamente ya no le va a quedar mucha más energía para hacer otra función. ¿Cuál es la otra función? Ir a buscar la etapa, ¿no? Claro. Obviamente estaba marcada el movimiento para Valverde. El que se ponga a ver en el primer kilómetro, cuando tira Marc Soler, dice, bueno, la etapa es para Valverde. Pero Soler
yo creo que tiene una facultad muy importante ahí, y es que se anticipa al movimiento de los demás equipos, crea ese equilibrio, y obviamente él se favorece individualmente, porque inicialmente el diseño como estaba no era para que él ganara la etapa. Yo creo que eso sí está muy claro, pero él, en un acto, digámoslo así, de valentía, de individualismo, pues logra salvar la etapa para el equipo y pues para el bien también de él. Yo también he visto otra cosa en esta etapa. He visto un poco la debilidad de Jumbo, porque realmente he visto la debilidad de Jumbo, porque inclusive a Tom Dumoulin, que el pobrecito se ha quedado ahí solito y sin más, le han dejado sin proteger, totalmente atrás, y bueno, ahí te quedas. Y solo y exclusivamente ha sido Roglic. Roglic estaba también solo, con lo cual le veo que parece que está empezando un poquito a ver esa debilidad que en la vuelta a lo mejor, bueno, pues le pueden dar por todas las bandas. Si han visto los corredores esa debilidad que yo he visto, claro. Pero organicémonos entonces. En el caso de Marc Soler, tira en un momento dado del lote fuertemente y de pronto en un momento dado se encuentra solo. O sea... No, un momento como de disyuntiva, ¿sí? Sí. Que sí. Se apartan todos. ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Exacto. Ah, bueno. Y lo otro, de pronto dice Nieves que vio solo a Roglic. De pronto dice que vio solo a Roglic por el hecho de que, como no vio camisas amarillas, es que Sepkus venía de blanco con azul. No. Y Bennett también venía ahí. Sí, pero Bennett también lo soltaron muy fácil. Lo soltaron también. Sí. Entonces realmente esa situación de carrera benefició mucho, porque en todas las cosas, si ustedes se fijan, en los 11 primeros de la general hay 3 de Movistar, y en los 20 primeros, en los 20 primeros de la etapa de la general, el UAE tiene cuatro, o sea, de lo que habíamos hablado con el profesor Saldarriaga en alguna ocasión, esa ventaja numérica que tienen estos dos equipos. La tiene Casapu, bueno, abajo en la portería. Lucho, lo estamos escuchando. Ah, qué pena, gracias. que son en total 4 ciclistas del UAE entre los 20 primeros de la general. O sea, esa superioridad que tienen estos dos equipos podrían determinar realmente una guerra contra el equipo del Jumbo, ¿no? Sí, pero a 26 kilómetros de meta yo he visto a Dumoulin sufrir, pero sufrir y solo, que era lo que yo veía. Yo digo, este chico... No, Dumoulin no está en el punto que querían traerlo a la Vuelta a España. Se va, claro que no. Pero también me ha quedado esa imagen en la cual Carapaz, creo que mal utilizado hoy, obviamente, la parte estratégica del Ineos. ¿Cómo ataca? O sea, no es porque haga un ataque muy lejos, no es porque haga un ataque intermedio, sino es por el control tan férreo que se da en ese momento, ¿sí? Y veo también que el Movistar está decidido a no dejar hacer tampoco absolutamente nada, Carapaz. Lo tienen muy marcado. Muy marcado, sí, sus movimientos, lo quieren anular intempestivamente, lo quieren aplacar, le quieren dar un mensaje muy sólido que ellos cuentan para la general, y que Movistar está corriendo agresivamente estas dos primeras etapas, de una manera extrañamente, porque normalmente no corre tan agresivamente Movistar, sino él se limita a la clasificación por equipos, y si se coge alguna etapa, vale. Lo que pasa es que Carapaz hoy, él tenía esta etapa en mente, porque Carapaz ha vivido ahí durante un tiempo, cuando él estaba en Lizarte, y esa zona la conocía a la perfección. Entonces él esperaba que esa etapa hoy podría haber brillado mucho más, inclusive haber ganado. Entonces, bueno, se ha quedado ahí el hombre un poquillo descuadrado. Y luego, además, aparte de eso, tampoco ha podido tener ayuda. Bueno, por ejemplo, esto ya está más que claro, ¿no? Han quedado fuera de juego Froome, Pinot. Hoy ha caído otro de la G2R que se ha roto la clavícula. En fin, ha habido ahí una serie de... Yo he visto que se está cayendo mucha gente, o sea, que se está yendo mucha gente de la general que podría ser de una buena ayuda, por ejemplo, en este caso para Carapaz. No, pero no ya, sé. Además hay otra cosita, y es que Carapaz tiene una deuda grande con Movistar. La forma como habló mal de ellos y después cómo se salió del equipo y se les fue cuando quiso. El otro día se fue por una carrera sin permiso.
y no pudo ir a la Vuelta a España del año pasado. Los de Movistar están molestos con Carapaz, indudablemente, y lo que puedan hacer ellos para que Carapaz no gane lo van a hacer. Entonces, eso pienso yo, ¿no? Pero de todas las maneras, yo creo que hay que analizar, no creo que haya ni tan siquiera que analizar normalmente la actitud de Movistar. Y si no, analice todo el mundo cómo se van los corredores de Movistar. Pero además, fíjese que lo que pasó hoy a mí me deja una sensación. Siguen las dificultades, las brechas y las divisiones en el Movistar, por una u otra razón. Totalmente. Porque lo hecho por este muchacho hoy también es un sinónimo de rebeldía. Mira, a mí no me van a fregar más, a mí no me van a fregar más, ya me pararon una vez, no, yo me voy. Y pase lo que pase. Y yo al final vi de todas maneras que llegó Valverde y felicitó al pelado y todo. Hombre, eso. Estaría bueno, con la televisión encima no le iba a felicitar, Lucho. Claro, lógico. Por eso, es lo que siempre han hecho, tapar. Pero en el fondo del equipo, algo malo sigue pasando. Claro, algo hombre. Malo sigue pasando. Claro. Yo veo muy activo también a Chávez, No sé. No, sí, no, ahí, tiene ahí. No tiene buen soporte, no le veo buen soporte de equipo. Sí, sí. No, le veo con Nieves se quedó, Nieves se quedó en el ascenso, ¿no? Sí. Pero oiga, y miren otra cosa de Lineo. Oye, Miquel Nieves, sí. Nieves nos ha quedado en el ascenso. Nieves ya estaba arriba, Nieves llegó primero que los ciclistas, inclusive. Bueno, entre otras cosas, miren la actuación del equipo Ineos. A mí me pareció que el Ineos corrió muy mal. Además, porque inclusive a Iván Ramiro Sosa, que hubiera podido llegar en el grupo de 1:07, a él le dieron la orden, pare, cuando se quedó el lote, pare, véngase, como dice Chemo, véngase en ciclopaseo. Porque como lo quieren tener, es guardado para el día que necesiten con Carapaz. Entonces Sosa se convirtió hoy ya en el lugarteniente número uno de Carapaz, definitivamente. Y entonces se queda el grupo y le dan la orden ahí mismo, véngase de ciclopaseo. Entonces no se vino ni siquiera en el grupo de 1:07. Se quedó y llegó a 5:46. Y ya llegaré. Sí. ¿Cómo lo vio, profe? Pero para mí es una decisión no muy acorde a lo que estaba presentando la etapa. Porque fíjate que en cualquier momento hubiesen cogido a Carapaz a hacerle ataques individuales o grupales, y ¿qué hubiese hecho él? O sea, el diseño de la etapa lo salvó un poco por el hecho de que Soler tomó la iniciativa en primera instancia. Pero si no, después, ¿qué hubiera hecho en inferioridad numérica? ¿Cómo hubiera resuelto esa situación? Yo creo que, hombre, cuando uno tiene un equipo sólido, uno trata de acompañar a su capitán, a su líder de equipo, la mayor parte del recorrido, porque usted no sabe en qué momento va a cambiar la situación y cómo están dispuestas las percepciones de los diferentes equipos para poder actuar. Entonces ahí creo que corrieron un riesgo, no les pasó nada, pero es un riesgo que si vuelven a tomarlo, yo creo que no les va a salir de igual manera. Seguro. Seguro que no les sale. Checho, ¿puedes regresar un momentico a la etapa? Ahí está. La etapa. Pues se congelaron todo. No, aquí estamos. Ahí está la etapa. Sí, pero sí. De pronto eso es que está tomando la sobremesa él. Mar Soler. A 19, Primoz Roglic, segundo lugar. Dan Martin, tercero. Richard Carapaz, cuarto, con el mismo tiempo, los mismos 19 segundos. Valverde, Henry Mas, llegaron ahí a 19 segundos. Hugo Carty. Lucho. Chávez, sí. Lucho, ¿sí me escuchas? No, sí. Lo que quería decir es que Andrea Baggioli, que llegó en el puesto 11 de la etapa, cuando se quedó Iván Ramiro Sosa, se quedó con Baggioli. Sí. Entonces lo que quiero decir es que miren cómo, y cuando usted observa hacia abajo, ponga hacia abajo por favor, Checho, llega a 58 segundos, llega Baggioli, y el ciclista Iván Ramiro Sosa llega a 5 minutos 56 segundos. Hombre, realmente
yo no sé si están poniendo a Iván Ramiro Sosa, pues, como qué. Pero eso que explica Edgar, que él fue de Gregario, lo que les decía yo ayer. Él juega para trabajarle a Carapaz. Cuando y ya Carapaz no lo necesita, él se va a descansar al fondo. Pero hubiera podido suceder cualquier situación con Carapaz. Es que si usted mira cuál fue el segundo ciclista en llegar de Ineos, el segundo ciclista en llegar de Ineos fue Iván Ramiro Sosa. Si se queda solo Richard Carapaz, si le pasa alguna situación a Richard Carapaz, no tiene a nadie. Se le acabó la vuelta. Eso es lo que yo digo, hombre. No deben sacrificar tan temprano a Iván Ramiro Sosa, me parece a mí. Sí, pero son tácticas, son estrategias de equipo. Le dicen, vaya y póngase al servicio de él, y cuando ya no pueda estar con él, quédese y descanse. Es mucho riesgo, Chemo. ¿Sabes por qué? Porque es que hay que contarte que esto es aleatorio. Una salida de cadena, un pinchazo, se queda sin agua, o qué tal que los demás porque los demás no lo percibieron de esa manera, pero donde lo cojan a contraatacarlo, ¿el qué hace? Le contesta 3-4, pero 6-7 no puede contestar. Y el tercero está a 15-26. No, y es cierto, porque el corredor, el gran rival ahí es Carapaz, indudablemente. Muy bien lo de Checho. El tercer hombre en llegar a la meta de Ineos hoy fue a 15 minutos 26 segundos. Entonces, ahí no hay equipo. Entonces, Chemo, lo que usted dice es verdad, son tácticas. Pero según las tácticas que presentan cada uno del equipo, nosotros venimos aquí a analizarlos, donde nosotros creemos quién se equivocó, quién acertó, quién hizo una gran carrera. Porque yo creí que Movistar con la salida de Marsoler había sido una táctica. Y me voy de como condorito de pluf para atrás, porque resulta que fue un chiripazo. O sea, no estaba ni programado. Entonces, más triste, se queda uno de que Movistar no había planificado así la carrera. Por eso, quitando hoy a Roglic, Jumbo se le ha visto una debilidad. Y la debilidad de Jumbo, si son inteligentes los otros equipos, la pueden aprovechar a la perfección, porque a las primeras de cambio Jumbo se queda sin corredores, se queda tan solo Roglic, y entonces ahí pueden hacer cualquier cosa, vaya, no sé. Yo creo. Eso... Y si miramos lo del Jumbo, tiene 3 corredores en el top 10. Sí, ya. Igual que. Y si mira lo del Movistar, tiene 3 corredores. No, sí, pero hoy llegaron los de... Hoy la etapa por equipos la ganó Movistar. Sí, claro. O sea que quiere decir que Movistar sí tenía en un momento dado, que sí tiene cómo ponerse a dar pelea con el Jumbo. Es el único equipo que yo le veo para hacer pelea, porque el Ineos ayer mostró algo y hoy realmente desconcertante. Yo creo que ellos fluctuaron mucho en esa zona de transición cuando el Jumbo toma la decisión de apartarse, digámoslo, del frente del grupo. Movistar aprovecha muy bien esa circunstancia, ve que ese bloque está muy diluido, que no está compacto, ellos aceleran a tope. Era una parte difícil para uno poder desarrollar un buen ritmo, y ellos ya se están dando cuenta que Jumbo también tiene sus debilidades. ¿Cuál es esa debilidad? Cuando ellos dejan la carrera abierta y no se pueden organizar. Y creo que ahí están aprovechando mucho esa circunstancia. Hoy lo demostró el Movistar con contundencia, y creo que, así como hemos dicho que el Jumbo ha sido un bloque muy fuerte, hoy se vio muy diluido. Pero Jumbo, dice el Nieves, que tuvo ahí a Sepp Kuss y también tuvo a San Benet. O sea, llevaban camisetas distintas, pero están ahí a 16 segundos. No. George Bennett se quedó, Chemo. Pero ¿y a cuánto está George Bennett? Pues perdió 56 segundos. Sí, pero se quedó en un momento, se quedó. Cuando hizo en un momento decisivo. Por eso, pero es que el trabajo de los equipos termina cuando el líder del equipo asume la responsabilidad en el momento definitivo de la carrera. O sea, pero qué bueno que Chemo haya tocado lo de George Bennett. Mire que George Bennett se queda y hace el esfuerzo por regresar, cosa que no hizo Iván Ramiro Sosa. A Sosa le dieron otra orden. Claro. Bueno, entonces, puede ser otra orden o puede ser que no tenía con qué. No, sí tenía cómo. Si venía... Cuando le dices, ya te quedaste, bueno, quédate y que descanse un poco y quédate y puedes
pero digamos a George Bennett le dijeron, no, tienes que alcanzar otra vez. Entonces uno hace lo que el técnico diga y las posibilidades de que uno lo pueda hacer, ¿no? Cuando el ciclista Iván Ramiro Sosa se quedó, eran 14 pedalistas que estaban. O sea, cuando él se queda, quedan 13 adelante. Y él es el 14. Y si usted mira en la clasificación de la etapa, muchos se lo pasaron. O sea, él no hizo ningún esfuerzo en coger ningún lote. Y hubo un lote que llegó a un minuto, un segundo grande, y él no se quiso quedarse ahí. ¿Por qué? Porque vino tranquilo, porque ya no podía llegar donde Carapaz. Y entonces dijo, ah, no, yo llego tranquilo. Llegó a 5:56. Por eso, claro. De todas las maneras, Movistar estuvo ensayando esta etapa el domingo pasado, ensayando precisamente toda esa zona. Ya la conocían, parece ser, perfectamente, pero dijeron, vamos a ensayarla todo el equipo y luego ya decidiremos. Y no sé si es eso lo que les ha dado resultado o es que se han lanzado pues más ambiciosamente que en otras ocasiones. Por cierto, No, lo que pasa es que, perdón, Nieves, lo que pasa es que también ellos aprovechan que conocen, obviamente el ciclismo es determinante cuando uno conoce, pero también es determinante la actitud del equipo. Yo vi un equipo para adelante, decidido, sin tantas incongruencias, sin tantas, digámoslo así, sin tantas dudas con respecto a su accionar. Exactamente. Lo tenían claro. Sí, sí. Y bueno. Sí, sí. Salió lo de Soler, que no estaba dentro del libreto, digámoslo así, pero la actitud del equipo fue muy buena. Sí. Que es que sí. Es de las mejores de mucho tiempo, ¿eh? Claro, es que si volvemos la película, el equipo Movistar cogió el control del lote faltando 60 kilómetros. Exacto. Para terminar la etapa. O sea que le dio y sacó ciclistas. Mejor dicho, que inclusive si usted mira la clasificación en el individual, los tres primeros españoles son del Movistar. O sea, ya inclusive hasta España va a rodear a Movistar porque son los tres ciclistas españoles que están adelante, ¿no? No, y Movistar tiene la posibilidad de ganar la carrera. Ojo. Movistar tiene la posibilidad de ganar la carrera con si más. Si lo hacen bien, si no hacen locuras. Si lo hacen bien, no, sí. No, es que si más no hacen locuras. Corredor, más de que quedó quinto en el Tour, ¿no? Entonces sí, es un corredor bien, que tiene capacidad para ganar esta Vuelta a España, ojo con eso. No, y aquí está 17 segundos. Sí, pero es muy importante saber manejar el equipo. Porque no, pero cuando tú tienes un corredor que logra desengancharse y ganar una etapa, también es muy bueno. Se alegra uno mucho cuando se gana una etapa, a pesar de que, y el otro llegó ahí, no perdió mayor cosa. O sea, todo el mundo perdió algo con Roglic, porque Roglic ahí está y sigue buscando bonificaciones, a ver si aguanta hasta el final, pues, porque es que ya me tiene cansado. Va a todas, después, sí. Sí, sí, entonces va. Yo creo que más puede ganar la Vuelta a España, ojo con eso. No, y Marsoler, mire que está en el puesto 20 de la general y asciende 10 casillas al tomar prácticamente un minuto al grupo. Pero no, al grupo no, tomar no menos. Soler no es un corredor tan constante y tan permanente como lo es Mas. A mí me parece que Mas es más corredor que Soler en este tipo de cosas, porque es que una cosa es ir de gregario y de pronto saltar por ahí y ganarse una etapa, y otra cosa es la responsabilidad de llevar el equipo en los hombros, que esas me parece a mí que Mas tiene más capacidad que el propio Soler. Yo creo que además le han dado demasiada responsabilidad, pues porque gente como Alberto Contador dijo que podría ser su sucesor, y yo no le veo como tal a este chico, pero bueno, todo hay que verlo, todo hay que esperar, y bueno, todo puede suceder. De todas las maneras, me han llamado, de diferentes sitios preguntándome qué ha pasado por la retirada de Brandon. Sí, ¿qué pasó? Bueno, parece ser que tiene un fuerte dolor en la rodilla de un golpe y no ha podido continuar. La tenía muy inflamada y se ha retirado. Es una baja fundamental para el equipo Ineos. Es que me ha llamado y me ha escrito gente de Colombia para preguntarme por él. Y en principio no lo tenía muy claro. Así mismo Daniel Felipe Martínez, que tiene el tobillo y lo que es la parte alta bastante inflamada también. El pie, pero bueno, el pie muy inflamado. Sí, sí. Bueno, más bien el tobillo, es lo que yo le veía. Y Brandon sí que me han dicho eso, que tenía la rodilla súper inflamada y que han optado mejor por retirarle. Y lo digo pues por eso, porque me ha llamado gente y me han escrito de Colombia.
Ve, hay una cosa sobre todo, yo no sé si ustedes recuerdan la serie de Movistar, ustedes la vieron, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando hay un momento que el técnico, después de esa etapa que se hizo y que peleó con Mar Soler, también después hay un episodio donde le mandan a hacer algo a Mar Soler y Mar Soler no lo cumple. Entonces el técnico en las cámaras dice, yo no sé qué es lo que tiene el muchacho en la cabeza. Entonces yo no sé si esa clase de apreciación que tienen por Mar Soler o que tuvieron en el año pasado en esa serie que mostraron, todavía la mantienen, porque si no le dan la confianza al ciclista, es muy difícil que él se crea que es capaz. Pero hay una cosa, Pega, que tiene que tener en cuenta. Mire, Movistar, opinión personal, tiene un muy buen equipo, ¿eh? Yo creo que tiene un equipo estupendo y que se ha reforzado hasta el momento muy bien, y yo creo que podría hacer grandes cosas. Pero hace algunas cosas, valga la redundancia, que no me parecen lógicas. Fíjese el follón que ha montado en este momento con Jaco Fuglsang. Es decir, se trataba de reforzar con Fuglsang. Pero vamos a ver, si tienes un pedazo de equipo. Fuglsang no lo puede traer a Movistar porque le quedaba un año con Astana, y Astana ha dicho que no, señor, que no se va, que si quieren que se vaya, que lo paguen. Y resulta que Fuglsang en este momento tiene un precontrato ya firmado con Movistar. Vamos a ver. Hacen cosas incongruentes. Ay, por cierto, no me quiero olvidar que me ha llegado una noticia. Digo que me ha llegado una noticia porque, claro, estas cosas todo puede suceder. Que Miguel Ángel López podría firmar con Movistar si no ha firmado ya. Bueno, yo me recuerdo que yo dije, a mí me gustaría que se fuera para el Movistar. No, pero cuando yo publiqué que iba para Movistar, ahí mismo me dijeron que no, que Unzue había dicho absolutamente que no. Pues pero a mí ahora, me ha llegado hoy la noticia, Pero ahora con el movimiento ese de Fuglsang, que no se lo pudieron llevar, porque no se lo pueden llevar porque tiene un contrato con Astana, entonces de pronto terminaron yendo por Miguel Ángel López, ¿no? Puede ser, ¿eh? A mí me han dicho que había firmado. Yo lo he puesto un poco en la nevera el tema, pero podría ser que hubiera firmado o que está en conversaciones muy, muy avanzadas. Y a mí o que no tenga ya un precontrato. No me parece raro eso, porque el señor Unzue es una veleta. El señor Unzue sopla para donde sopla el viento. Él ha notado que le falta muñeca, que le falta personalidad. Mire, nada más lo que acaba de pasar hoy, demuestra que no tiene un mando claro en su equipo. Entonces. Pero Lucho, él no define los movimientos dentro de la carrera. No, él no define, pero él manda también. Él manda. Y pues, si yo tengo mi empresa y usted me va a llegar a mí, no a las 8, sino a las 8:15 todos los días, y si el jefe personal o relaciones públicas no hace nada, yo sí hago. ¿Cómo así que este señor Pegatina llega aquí a la hora que le da la gana? No, me lo saca, me al favor. Pero vos sabes que yo vivo muy lejos. Por eso, Lucho. Pegatina, se para y se sale. Es una bronca, Pega. Una bronca total. Pero es que Insúa está en el ciclismo desde 1979. 40 años. 41. Ellos hicieron el primer equipo con José Miguel Echevarría en el 79, un equipo amateur, y luego ya en el 80 comenzaron. ¿Y cuántos tours han ganado? ¿Cuántas vueltas a España han ganado? ¿Cuántos giros a Italia? Bajo el mando de José Miguel Echavarri. Por eso, pero mire, ¿quién estaba? Todo cambia. Sí, todo es que cambia, Chemo. Todo cambia. Es que bajo el mando siempre de José Miguel Echavarri, que no tenía nada que ver, ¿eh? Profe, Echavarri era el técnico y Unzué era el estratega. El gerente. Sí, y gerente. José Miguel Echavarri se retiró aburrido de ganar en el 2009. Por eso. José Miguel Echavarri se retiró porque saltaron chispas en esa relación. Saltaron más que chispas. De hecho hay un tema que hasta ahora parece que ahora han empezado a limar asperezas. Tanto Miguel Indurain como José Miguel Echavarri no tenían absolutamente relación ni de buenos días con Eusebio Unzué.
Ah, no. Pero, profe, ¿a usted sí le gusta la llegada de pronto de Miguel Ángel López al Movistar? A mí me gusta la llegada. Yo creo que es un cambio de aire que le caería bien. Obviamente, si está marcado por unos objetivos muy claros y contundentes. Yo creo que los corredores siempre se van a categorizar por el tipo de objetivo que le ponga el equipo. Ahí es muy importante la reunión congruente entre las ciencias aplicadas al deporte. Vamos a hacer este plan estratégico, vamos a actuar de esta manera. El preparador también marca los objetivos. Y si el corredor está bien enfocado y tiene unos objetivos demasiado, digamos así, grandes, eso le va a dar mucha más motivación al corredor. A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque López es un corredor que se puede acomodar a cualquier estilo. Para mí, López es un corredor que se puede acomodar a cualquier estilo de cualquier equipo. No, y además hay una cosa, él quería estar en un equipo que le permitiera venir mucho a Colombia, ¿cierto? Inclusive prepararse. Y la base del Movistar, es decir, la base que yo tengo para decir que eso le conviene es que Nairo Quintana se preparaba donde él quería. Si quería prepararse en Colombia, se venía a Colombia. Yo creo que prácticamente Nairo siempre trabajó en Colombia para luego viajar, que se acuerdan que siempre hacía una rueda de prensa para irse. Sí. Entonces yo creo que le conviene en ese sentido a López, que parece que está muy enamorado de su esposa y de su pequeño hijo y no quiere como quedarse en Europa como se quedan los demás. A mí me parece también que llegar al Movistar, además el Movistar ya Valverde va de salida y ahora quedan dos muchachos nuevos que son Soler y claro, y más, y si llega López, ¿temo pues, para cuándo la salida? Porque es que no hay forma, no sé eso. Yo creo que ya Valverde que, no, le no, es que Valverde dice, después, no, pero él dice que quiere correr los Olímpicos, entonces si quiere sí, correr efectivamente más. Un año más. ¿Ustedes vieron la después etapa? Era el técnico. Qué pena después que era el técnico. Después era el técnico y a López le convendría correr con él por lo menos un año para que luego tengan una muy buena relación cuando Valverde sea el técnico, porque yo creo que Valverde debe ser el técnico de Movistar. Si no, sale de pelea con el demonio de Insúe, porque todo el mundo me está diciendo que Insúe es un demonio y ese hombre es el que mejor lo atiende a uno como periodista. Nadie ha llegado donde al bus de Movistar sin llevarse una entrevista de Insúe. Pero, bueno, sí, pero no quiere decir que sea buen gerente, buen dueño, de buen manejo de equipo. Ahora, sí, se va a Valverde, eso es verdad, y creo que están pensándolo bien, pero el problema es que yo sí quiero ser pesimista, y piensa mal y acertarás. Ahí le queda el chicharroncito de Soler, entonces ahora agárrese con Soler, porque es que Soler ya ha demostrado que es otro, en el fondo, otro, ¿cómo se llama el vasco? Landa. Otro Landa. Miquel Landa. Otro Landa, exactamente, que es otro Landa. No creo, no creo que sea así, Pero es peor. Vea, yo estudié hasta quinto de primaria pegatina, por eso no le digo todo. por eso es que está jodón. Sí, profe, ¿usted qué iba a decir, perdón? Sí, no, que yo tuve la oportunidad de ver la etapa del Giro de Italia, que Movistar metió 4 en la fuga, y la forma, o sea, la comparación, las comparaciones siempre van a ser un poco, digámoslo así, odiosas, como se dice en el término popular, pero como corrieron hoy en España, como corrieron en Italia, es un cambio total. O sea, hoy tenían 4 en la fuga de los 19 corredores, y el manejo que le dieron fue realmente, pues, pavoroso. Muy regular, muy regular desde el punto de vista táctico. Como si estuvieran cambiando, como si estuvieran dando la vuelta. Sí, exacto. Falta el mensaje, Yo están allí. Sí, pero vimos hoy en la Vuelta a España que realmente, vuelvo y lo digo, un equipo muy decidido. Yo creo que si ustedes observan la clasificación general, es un equipo equilibrado, tiene 3 entre los 10, lo mismo que el Jumbo, y creo que con el Jumbo son los equipos que en el inicio, está marcando la pauta dentro de la carrera. Nieves, ¿quién es el técnico del Movistar en la Vuelta a España? José Luis Arrieta. Uh-huh. Sí, yo siempre he creído mucho más en Arrieta que en el otro, ¿no? Depende. Bueno, sí. Más que quién, que Chente García Costa. Sí. Por favor, ni con mucho, no tiene nada que ver. Nada, absolutamente que ver. Arrieta es mucho más sentado, mucho más pausado, habla con más propiedad. Chente es un poquillo
No, no. César, no, ese fue el que se le salió el apellido con Soler y le gritaba. Y el, sí, hombre. No tiene nada que ver. Es un chico que ha sido un corredor y que por circunstancias está ahora mismo ahí, no sé por qué razón. Pero bueno, es que de todas las maneras, a todos los que retiran Movistar los mete de directores. Pablo Lastras, Arrieta, Jaime Arena, todos los mete ahí. Entonces, no sé, va a tener 14 directores. Y viene Valverde. Y por eso, como decían ahora, que Valverde, digo, pues, bueno, pero vamos, no sé. Yo, desde luego, Arrieta es bastante sensato, es un tipo que se puede hablar con él sabiendo lo que dice. Chente, ya digo que es otra cosa totalmente distinta. Y entonces, pues, a mí me parece que están dando un poco la vuelta al calcetín del equipo, que les hace mucha falta, ¿eh? Les hace mucha falta, porque ya en los medios españoles la gente continuamente decía lo mismo, en los españoles y en todos los medios, ¿eh?, internacionales, que lo único que hacían era, la ambición de Movistar era ganar por equipos. Hombre, no sé, con el equipo tan majo, tan bueno y tan potente que tiene, ganar exclusivamente por equipos, pues no sé cómo decirle, me parece un poco escaso, la verdad, escaso. Que por cierto, hoy me han dicho que en Brianzón, la alcaldía de Brianzón no deja pasar al Giro de Italia definitivamente esa etapa van a tener que hacerle un cambio. No, ya la han hecho. Parece que el cambio es que de 5.000 metros de desnivel pasa a 3.000, o sea que ya no es tan importante la etapa. Sí, pasarán dos veces por Sestrier, bueno, tres con la meta. Sí. Tres veces por Sestrier, bueno. O sea que no mañana hay que ir a arreglar ese giro. Mañana las estrategias tienen que jugarse mañana Mañana es un etapón, ¿eh? Porque no, si hay cambio... Pero profe Nieves y Lucho y Chemo, vi hoy que no hay fuerzas para atacar. Están reservando para mañana. No. ¿En el Giro o en la Vuelta? En el Giro. En el Giro, sí. Pues para mí, ya es mucho, ¿eh? Para mí, lo que yo logré ver hoy fue que hubo una torpeza en los del Sunweb cuando ataca Heinleit. Y yo no sé, Wilco Kelderman, ¿por qué le lleva a la demás gente a él? Pero es que no se ha entendido, ese ataque, profe. No, por eso. Un ataque extrañísimo. Bueno, como decían por ahí, parecían prejuveniles. Sí, prejuveniles. Ha sido un arrebato. Un arrebato. Ah, fue usted, profe. Usted fue profe que dijiste que parecían prejuveniles. Sí, porque es que hay conceptos muy claros. ¿Cuál es el concepto claro? Es como cuando usted le dice a un jugador, no le devuelva la pelota al arquero cuando esté dando la espalda al arquero. Es lo mismo en ciclismo, hay fundamentación táctica. Usted no puede perseguir al mismo corredor, a su mismo compañero de equipo. Hay que hacer bloqueo. Sí, claro. A Hindley le ha dado como una especie de arrebato y venga. Y de repente, posteriormente, la respuesta de Kelderman. Ha sido una cosa rarísima. Yo no entendí, pero aparte de eso, también creo que era que el terreno no daba para atacar mucho. La verdad, era una cuesta muy tendida. Sí, ellos en la zona de transición entre el penúltimo puerto hacia empezar el último a Madonna de Campiglio, creo que no daba para hacer un ataque. Se necesitaba 3-4 corredores diluidos. Creo que nadie apostó por eso. Todo el mundo tiene temor de gastar las últimas energías y por eso no se vio gran acción. Entonces, no es que no hay fuerza. Corrieron pensando en mañana. Correcto. Sí, porque acuerden que mañana es el Stelvio, entonces se sube a 2.746 metros sobre el nivel del mar. Es el alto más grande, más alto que va a tener el Giro de Italia, y entonces eso es serio, porque es prácticamente faltando 3 días para terminar el Giro. Entonces, más bien, duro. Si voy a quitarle la camiseta al líder, es en esta. Me parece a mí que es la etapa señalada, ¿o no? Sí, efectivamente. Pero sí dio la sensación que no tenían piernas. Sí, exactamente. Pero porque... mañana son 4 puertos de montaña. ¿No? Primera, dos de segunda y uno de fuera de categoría. Sí. Pues en España también se está rumoreando que podría ser que no se pasase el Tourmalet. ¿Cómo? Sí, eso es lo que se rumoreaba hoy en la sala de prensa, que somos el domingo. Siete,
7 periodistas nada más, ¿eh? Pero de todas las maneras... Hay más en la clásica de Antioquia, en la Vuelta a Antioquia. Ya lo creo. Pero de todas las maneras, yo tengo serias dudas de que no se pase el Tourmalet, solo por una razón. No nos olvidemos que ASO es francés, Vuelta a España es francés, Tourmalet también. Dudo que digan no pasan ustedes por aquí, pero no sé. Ah, sí, tiene toda la razón. Chemo, en la Vuelta a Antioquia, ¿hoy qué pasó? Como porque ya de todas maneras hablamos de Vuelta a España, que fue extraordinaria la etapa, Giro de Italia, donde más bien se guardaron las fuerzas. Y en la Vuelta a Antioquia, ¿qué pasó, Chemo? Aquí en la Vuelta a Antioquia ha pasado algo parecido a lo que pasó ayer con el primer día con la Vuelta a España. Se hizo una etapa que terminó en un puerto de fuera de categoría, y un corredor ha tomado una ventaja de 48 segundos más, ¿cuánto? 4 que bonifica, son 52 segundos, que es Alexander Hill del equipo del EPM Scott, y yo creo que con... Pero no había dicho usted, Chemo, que no habían bonificaciones en la Vuelta a Antioquia. No, sí hubo, sí había, yo no había, no me habían entregado el libro. No, pero si usted dice que fuera de categoría, Betania, ¿cómo era? Entonces, ¿cómo será mañana en Caramanta? 4 segundos. No, Chemo. Por eso te digo, eso son 3 etapas, solamente van a correr 3 etapas y las 3 terminan subiendo. Y hoy Alexander Hill llegó solo y yo no creo que mañana se vaya a quedar y que el día de la contrarreloj, para mí está definida la carrera. No, pero esa crono escalada, yo creo que se va a estar ese día para definir. Esa crono escalada se demora una hora subiendo. Pero bueno, hoy empezó a subir faltando 10 kilómetros. Pero mañana son 30 subiendo, ¿no? O más o menos, ¿no? Es una locura, mañana suben todo el día. Bueno, todo el día no, tiene 142 kilómetros, los cuales creo que son 36 kilómetros subiendo, pero no es una subida tan. Al final, pero es larga y tendida. Es larga y tendida, pero yo no creo que Alexander Hill tenga problemas para sostener eso ahora. Subió sólido. Yo tampoco voy a decir ahora que ya Rolli se ganó la Vuelta a España, porque tiene corredores que están muy cerca, pero acá están muy lejos, ya están a 50 y pico de segundos para adelante, y es muy difícil un corredor que es de los más fuertes, que es Alexander Hill, que tiene el mejor equipo, que es el EPM, vaya a perder la carrera, pero cosas se han visto, eso es lo que me dice aquí en el oído Checho. Ojo, que todavía no, yo pienso que sí. Bueno, yo creo que debemos despedir porque Lucho, Chemo y yo vamos para la voz de las ligas y la voz del ciclismo, ¿no? Uy, por Dios, ya estamos listos. Y Nieves, muchas gracias por trasnochar con nosotros. No, tanto no es, hombre, tanto no es. Bueno, y mañana nos vamos a poner de acuerdo porque ustedes terminando en Caramanta, debemos hacer el programa desde Caramanta, Checho, ¿no? Porque ustedes llegan a las seis de la tarde a La Pintada. Sí, revisaremos la señal desde allá, llevaremos todos los equipos y si es lo mejor, a ver si podemos trabajar a partir de las 3 de la tarde, de tener el programa. Listo, bueno, muchas gracias Checho, muchas gracias Chemo, Lucho, y ahorita nos vemos, no nos escuchamos. Pues ya, en 2 minutos. Bueno, Nieves, feliz hasta noche. Mañana otra etapa buena en la Vuelta a España, otra etapa chévere. Interesante, parece, sí. Parece que Nieves perteneciera a la voz del ciclismo, ¿no? Y no deja el otro ratico aquí. Chao. Oh, hasta mañana. Y la meten a la voz de las ligas también. Bueno, adiós. Un abrazo. Que estén bien, chao.